buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores, como ya lo saben, y bueno, damos inicio a un programa más de nuestros alumnos, donde los alumnos son las tres estrellas. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia de la Escuela Secundaria Técnica número 39. ¡Qué más ganas, chicas! Las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 39. Ya las escucharon, las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 39. Y bueno, vamos a empezar por presentarnos. También tenemos la presencia del profesor, quien las acompaña y las apoyó para la preparación de este tema. Comenzamos con usted, profesor. Muy buenas tardes, mi nombre es Josian García Giles y soy el maestro de español. Mi nombre es Isis. Soy una alumna de la Escuela Secundaria Técnica 39, Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, y esta vez los venimos a representar a nuestra escuela. Ok, perfecto. Y de este lado tenemos a... Mi nombre es Tamara, y también soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica 39. Mi nombre es Renata, e igualmente soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 39. Mi nombre es Sofía, y también soy alumna de la Escuela Secundaria número 39. Bueno, ya la escucharon, ya se presentaron cada una junto con el profesor. Y bueno, ya una compañerita nos comentó que traen el tema de expresión oral y escrita, ¿verdad? Sí. Bueno, les dejo las cámaras y micrófonos para que ellos nos presenten su tema, profesor. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Nuevamente, el tema que vamos a hablar es muy importante para todos nosotros como maestros de español y como alumnos de diferente nivel educativo, hablar de expresión oral y escrita. ¿Qué entendemos acerca de lo que es la expresión oral y escrita? Es una forma de comunicación entre nosotros los que utilizamos solamente los humanos. En esta se manifiestan las articulaciones por medio de la boca. Nosotros expresamos espontáneamente nuestras ideas y lo transmitimos por medio del sonido, que es la fonética. Bueno, la expresión oral y escrita son fundamentales para poder comunicarnos y mediante nuestro entorno, y en ella podemos expresar alguna idea, nuestros sentimientos, lo que pensamos. La expresión escrita es el plasmar ideas por medio de nuestra escritura. También es un tipo de comunicación solamente utilizando nuestra ortografía y nuestra buena gramática. La expresión escrita es muy importante y hay que especificarla, porque por medio de la expresión oral podemos usar ciertos recursos como ademanes o gestos, etc. Y en la escritura oral, en la expresión oral escrita, debemos que especificar y poner ciertos puntos, comas, para dar la idea que queremos plasmar. Muy bien, aquí están hablando acerca de un tema muy importante también, de lo que es la ortografía y lo que es gramática. ¿Qué entendemos por ortografía y qué entendemos por gramática? Gramática es la forma en que se estructura el texto, aquí vienen todos los puntos y dentro de esta se encuentra la ortografía. La ortografía sería el conjunto de signos, de puntuación, lo que utilizamos. Dentro de esto se encuentra como la monografía, que es las formas de las palabras, cómo se estructuran, la fonología, que es el sonido de las palabras. Muy bien, no es monología, es morfología, ¿sale? Es un término que hay que también tener en cuenta. Y hablando un poquito más acerca de lo que es la expresión oral, ¿qué es lo que interviene dentro de este tema? ¿Qué aspectos manejamos dentro de lo que es la expresión oral? Sería la voz, la dicción, la fluidez, la claridad en que nosotros manejamos estos temas. También la emotividad en que nosotros podemos transmitir hacia las demás personas. Bueno, a mí me gustaría decir acerca de, para que se pueda dar este proceso de... la expresión oral, necesitamos de un emisor y un receptor. Como sabemos, el emisor es aquel que va a transmitir la información, el receptor es la persona que va a recibir estos conocimientos. Para que se pueda dar esto, necesitamos medios, que sea un canal, y ambos deben de estar en el mismo código, debemos de tener el mismo idioma, toda esta
ideología, podría decir. Muy bien, y aquí están manejando algo muy importante que es acerca de lo que es el circuito de la comunicación o el círculo de la comunicación, y ya manejó determinados aspectos. Nuevamente recalque esos aspectos dentro de lo que es el circuito de la comunicación, que ya lo mencionó: emisor, receptor, ¿qué más? Canal, código, la lengua, el lenguaje y el habla. Hay algo importante que no han mencionado. ¿Cuál es? El mensaje. Muy bien. ¿Y qué nos pueden decir acerca de lo que es el código? ¿Qué es un código dentro de lo que es el circuito de la comunicación? Si yo soy emisor y ustedes son receptores, el mensaje, ¿qué puede ser lo que es el código? El código es la manera en que se transmite del receptor y el transmisor. Bueno, el emisor. Perdón, amiga. Bueno, el código sería cuando los dos, tanto el emisor y el receptor, tenemos el mismo idioma, tenemos la capacidad de comunicarnos, ya que, o sea, entendemos lo que uno y el otro dice. Y el mensaje sería la información o el conocimiento que queremos dar a, bueno, que queremos transmitir. Muy bien, necesitamos manejar el mismo código para poder entender lo que es el tema, de lo contrario no se va a poder llegar a lo que es el mensaje. Y el código, como ya lo mencionan, es el mismo idioma que vamos a manejar. Ejemplo, si yo hablo inglés y ustedes solamente español y trato de transmitir un mensaje, por ende no van a poder entender, no se va a poder llegar lo que es el mensaje porque no manejamos lo que es el código. Y aquí estamos hablando acerca de un tema que es, como ya lo mencioné, la expresión oral. También conocemos algunos recursos discursivos. ¿Alguien que me menciona acerca de los recursos discursivos? Bueno, un recurso discursivo podría ser la persuasión, ¿no? Muy bien. Bueno, en la persuasión se trata de convencer a una persona de que nuestras ideas son correctas o incluso tratar de hacerla pensar similar a nosotros. Perfecto. Hablamos también de la ejemplificación dentro de estos recursos discursivos. ¿Qué es la ejemplificación? Bueno, sería dar ejemplos como para entender más el tema, comprenderlo. También estaría lo de las analogías y comparación. Muy bien. Ahora, si hablamos un poquito más acerca de lo que es la expresión escrita, ¿qué aspectos encontramos dentro de este tema? Bueno, podríamos encontrar también la gramática, que son las series de reglas que tenemos para tomarse como escribir o hablar correctamente. Muy bien. Y también hay que recordar que la ortografía también es parte importante dentro de lo que son los textos. Ahora, alguien que me mencione algunas formas de escritura o cómo podré decirlo. En cuanto a ortografía, ¿cuál es la clasificación de palabras de acuerdo a su acentuación? Bueno, es por agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Muy bien, y hay que saber esto porque a partir de esto y de la división de sílabas, dividir las palabras en sílabas, vamos a poder escribir correctamente, colocar el acento y esto por obvias razones vamos a poder transmitir igual un mensaje de manera escrita. Ahora, nos están hablando acerca de la clasificación de palabras de acuerdo a su acentuación, que se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Menciónenme cuáles son las características de cada una de ellas. Iniciemos con las sobreesdrújulas. Agudas, de preferencia. Agudas. Las agudas se acentúan en la última sílaba. Muy bien. Las graves en la penúltima. Y esdrújulas y sobreesdrújulas, por regla, siempre se van a acentuar y se acentúan en la antepenúltima y antepenúltima sílaba. Pero en las agudas es cuando termine siempre y cuando en NS o vocal, ¿no? Y en las graves es cuando no acabe en estas letras. Muy bien. Y aquí también hay que mencionar acerca de lo que es la sílaba tónica. ¿Qué es una sílaba tónica dentro de lo que es una palabra? Es el momento en que se acentúa la palabra. El momento que le da énfasis. Es la que suena más fuerte a las demás. Muy bien, es la sílaba que suena más fuerte. Y esto nos va a ayudar bastante para poder colocar lo que es la tilde. Ahora,
La división de sílabas también es muy importante, porque de lo contrario, si no sabemos dividir las palabras en sílabas, va a ser difícil que sepamos colocar lo que es el acento. ¿Alguien que me pueda decir más o menos algo referente a lo que es la división de sílabas? Bueno, en la división de sílabas se debe recordar que dos vocales débiles no deben de ser separadas, y que dos vocales fuertes, pues obviamente deben de estar separadas. Una vocal fuerte puede ir sola, siempre y cuando no esté acompañada de otra vocal débil, pero acentuada. Muy bien, aquí vamos a hablar acerca de lo que son vocales fuertes y vocales débiles. ¿Cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las vocales débiles? ¿Y cuáles son también las consonantes? Porque es importante saber qué es una consonante y qué es una vocal. Conocemos obviamente que existen 5 vocales, pero de estas vocales existen vocales fuertes y vocales débiles. ¿Cuáles son las fuertes y cuáles son las débiles? Las débiles sería U y I. Muy bien. U y I. Las fuertes sería A, E, O. Muy bien. Las consonantes pues son B, C, las que restan del abecedario. Las vocales A, E, I, O, U. Esas son las vocales obviamente y las... Perfecto. Ahora, algo más referente a lo que es la expresión escrita. ¿Por qué es importante la expresión escrita en nuestra sociedad? Bueno, la expresión escrita es algo muy importante en nuestra sociedad, porque actualmente no podemos decirle a una persona, por ejemplo, que diga algo, y si quieres volver a escucharlo, pues no puedes decirle, oye, puedes decirle otra vez. Y mediante la expresión escrita puedes leer el mensaje cuantas veces puedas y cuantas veces quieras. También es importante porque tenemos libros y en los libros está la expresión escrita, pero hay que saber escribir bien. Bueno, y aparte nos sirve porque nos podemos comunicar a distancia acerca con nuestros familiares, algún amigo, mediante notas. Pero también influye en la sociedad demasiado, porque las personas ya no están acostumbradas como antes, que tenían que leer, que tenían que crear ese hábito por la lectura. Entonces ahorita igual, tratan de abreviar esas palabras para cambiarlas por las originales. Muy bien, ese es un problema que se está originando en lo que son las redes sociales, que están escribiendo de una manera incorrecta. ¿Y a qué creen que se deba esto? A que la juventud hoy en día pues no tiene el hábito de leer y trata de simplificar todo, o sea, de hacerlo más fácil. Entonces por esto intenta acortar palabras o escribirlas como más fácil se les dé. Muy bien, y en cuanto a expresión oral, ¿a qué nos referimos? Háblenos acerca de todo lo referente a expresión oral. Bueno, aquí también viene mucho la comunicación. La comunicación es el transmitir esa información de un individuo a otro. Es el llevar esa información que tú ya una vez estudiaste y la tienes en tus manos, entonces la pasas y la transmites a la demás persona. Como hemos mencionado, la comunicación se divide en muchos pasos, pero también influye mucho en las personas que tienen discapacidad. Por ejemplo, en las que no escuchan, tienen forma de comunicarse por medio de la expresión escrita. Y igual también las personas que no pueden ver, también pueden comunicarse por la forma auditiva. Aquí viene también la comprensión lectora, que es cuando escuchas obviamente la lectura y la entiendes, la comprendes. Aparte de la comprensión auditiva, es cuando alguna persona está hablando y tú entiendes por medio del sentido del oído. ¿Pero dónde se encontraría, profesor, lo de que hay otro tipo de escritura? Bueno, ¿qué es lo del braille cuando en los metros aparecen que están aparte de, bueno, de las escrituras? Bueno, ¿no ve que hay una plataforma en la cual está para personas que no pueden ver ni nada? ¿Eso dónde entraría? A ver, aquí también, referente a lo que usted nos menciona, hay que saber un poquito los términos en cuanto a lo que es lenguaje, lo que es lengua y lo que es habla. Aquí ahorita se va a resolver su duda referente a estos conceptos. ¿Qué sabemos acerca de lo que es lenguaje,
lengua y habla, porque son términos muy diferentes. Hay que saber diferenciar qué es lenguaje, qué es lengua y qué es habla. Además de que hay que también tomar en cuenta que lengua puede tener diversos significados, al igual que otras palabras. Y aquí vamos a hablar acerca de las palabras homónimas o polisémicas, que son palabras que tienen diferentes significados, ¿sale? ¿Qué sabemos acerca de lo que son, de lo que es lenguaje, lengua y habla? Pues el lenguaje es la forma en que nosotros nos comunicamos, ya sea escrita, oral o corporal. Y la lengua es el idioma en que nosotros hablamos, por ejemplo, nosotros hablamos español. Y el habla es la forma en que tenemos de pronunciar las palabras o nuestra entonación. Muy bien. Algo referente a estos tres aspectos que estamos mencionando. Un ejemplo que me puedan dar acerca de lo que es el lenguaje, un ejemplo acerca de lo que es la lengua y un ejemplo acerca de lo que es el habla. Para que podamos entender un poquito más estos conceptos. Bueno, de lenguaje, un ejemplo podría ser el lenguaje corporal, cómo nos comunicamos, cómo cada persona tiene su forma de moverse y lo que queremos dar a entender con nuestros movimientos. De lengua podría ser nuestra la lengua, que es el español, o el francés, italiano, portugués, etc. Y del habla sería la forma en que cada quien tiene de comunicarse, cómo se comunica, su timbre de voz. Por ejemplo, el timbre de voz, la manera de comunicarse de mi compañera va a ser distinta a la mía. Y eso hará que nos distingan de alguna manera. ¿Y cuál puede ser la conclusión en cuanto al tema de expresión oral y escrita? Que son básicas para el ser humano, para su supervivencia, ya que sin ellas no podría realizar prácticamente la mayoría de sus cosas. Es muy esencial en nuestra vida. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos aquí al profesor y a las chicas que nos presentaron este tema de expresión oral y escrita, y como ellas bien lo mencionan, incluso el profesor, nos hacen mención de que la expresión oral y escrita es muy importante para el ser humano, no solamente a los que estamos, bueno, que estamos, se puede decir que tenemos habla y oído, sino también a las personas que de falta de audición y personas que son videntes, ¿verdad? Digo, hay mucha, a veces hay una diferencia en la diferente forma de comunicación, pero creo que es básica y necesaria para todos. Así es, ¿verdad, chicas? Sí. Bueno, por último, chicas, ¿alguien de ustedes o lo que ustedes nos quieran compartir, el tipo de expresión que ustedes nos comentan, ya sea oral, escrita, cuál es la que les gusta más, así que les llame más la atención? No sé, así de, a mí me gusta comunicarme más con señas, o la típica miradita entre amigas, ¿no? De nos vemos entre nosotras y ya sabemos los que nos decimos, ¿no? O les gusta, no sé, se les da más expresarse de forma escrita, por ejemplo, por medio de una carta, hacen un poema, o tienen un diario. ¿Cómo les gusta, chicas? Bueno, a mí en lo personal me gusta más la expresión escrita, porque pues me gusta leer mucho y creo que es algo que no debe que perderse en nuestra sociedad, y se me hace más fácil expresarme por escrito, sí. Bueno, para mí las dos son importantes, pero la que más manejo es la escrita. Ahí puedes plasmar tus ideas y que nunca se van a borrar. Sin embargo, en la oral le puedes decir, pero se te pueden llegar a olvidar. Entonces, para mí la preferencia es la escrita. La escrita, ¿no? ¿Y alguien más? Bueno, personalmente yo digo que me gustan las dos, porque pues me gusta el sonido de las palabras y me gusta hablar, pero escribir también es bonito, porque a decir verdad, me gusta la estructura de todo texto. Eso es algo muy bueno. ¿Y tú? ¿Cuál es la que te gusta más? ¿O ambas? ¿O te inclinas más por otra? Bueno, ambas, porque en la expresión oral me puedo compartir a las personas, bueno, puedo interactuar con mis amigos, con mis familiares, comunicarle, no sé, que lo quiero. Y en la escrita, no sé, algo que me costaría trabajo o que se me dificultaría, lo puedo manejar menor escribiéndole una carta o más personas. Así es. Y usted, profesor, ¿cuál es la forma de comunicación que más le llama la atención?
Bueno, considero que las dos son importantes, tanto la oral y la escrita, y hay que conocer las reglas gramaticales y ortográficas, porque a partir de ellas vamos a saber expresarnos de la mejor manera. De lo contrario, si desconocemos en cuanto a lo que es ortografía y gramática, podremos dar una información a lo mejor errónea, o no podremos comunicar un mensaje de la mejor manera. Bueno, ya nos dijeron aquí las chicas y el profesor los motivos y las razones de cuál es la manera que les gusta expresarse. Y bueno, también doy el comunicado de que nos están diciendo aquí en cabina que los están viendo desde su escuela, en totalmente en vivo en estos momentos. Están en el aula digital. Así es que saluden a las que los están viendo desde su escuela. Saludos a todos desde aquí, desde de GEST Media. Y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Cerramos un programa más, pero como ustedes saben, no nos podemos ir sin antes todos mandar sus saludos. Bueno, ya mandamos saludos a los que los están viendo, a su escuela, que los están viendo. Pero bueno, vamos a mandar saludos a partir de... Empezamos contigo, por favor. Ah, bueno, quisiera mandarle un saludo a mi mamá, Aime, a mi hermanita María Fernanda, y mandarle un saludo muy especial a la directora, a la doctora María Isabel García Ortiz, por darnos la oportunidad de estar aquí. Yo pues le quiero mandar un saludo a mi mamá, Patti, y que muchas felicidades. ¿Felicidades por qué? Porque es su cumpleaños. Ah, bueno, felicidades. Bueno, a mí me gustaría mandar un saludo a mis padres, a mi mamá Karina y a mi papá Armando, a mis compañeros del tercero I, también a los demás terceros, y a los primeros, gracias, segundos también, y a mis maestros que pues me han ayudado a adquirir los conocimientos que tengo y también ser mejor persona. Yo a mis papás, a mi mamá Yesenia, a mi papá Ramón, a mis hermanas, todos los familiares que me han apoyado en toda mi vida, también a mis compañeros y a las personas que influyan o no en mí, ya que voy adquiriendo conocimientos de ellos, y también especialmente al profesor Yoshian, porque nos ha asesorado muy bien durante esta etapa o periodo. Ok, ya felicitaron al profesor. Y por último, profesor, sus saludos. Bueno, saludos para todos nuestros compañeros, la maestra Rosario, la maestra Laurita, a todos nuestros compañeros de la técnica 39, a todos los alumnos que nos están viendo, tercero G, tercero I, y tercero H, que es mi grupo tutorado. Ok, ya escuchamos al profesor y a las chicas, y bueno, también me están comunicando que los está viendo también su directora y que les manda igual los saludos de regreso. Y bueno, le agradecemos a la directora y a la escuela por habernos apoyado en esta participación con las chicas y el profesor. Yo me despido y esto fue un programa más de nuestros alumnos, donde los alumnos son las estrellas. Yo soy Leslie Flores y nos vemos el día de mañana en más programación aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo, y claro, no me puedo ir sin antes dar el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos el día de mañana y no te despegues, seguimos aquí en DGSTV, DGSTV te ve aprendiendo. Adiós, chicas.